Hola amigos, qué tal? ¿Cómo están? Aquí tu amigo Dicasi. En esta ocasión trayéndote el spoiler del nuevo capítulo de nuestro amigo Kane Rivera, como siempre. Quien lo sabe, si no saben el canal de Google, es que ayer lancé video en el canal de Goku Unmas Pro de las tantas preguntas que me estaban haciendo sobre Kitty and ley Y bueno, subir nuevamente al Pro ya no, pues. Entonces lo cambié para Dicasi, no para así amenizar el contenido como siempre. Y bueno, pues solamente decirles que este capítulo que se viene este día sábado es un capítulo algo diferente, que ustedes ya conocen, ya, y más que todo es como un recuento de todo lo que, con un flashback, ¿no? De todo lo que ha pasado hasta el momento. Ustedes ya saben que siempre una historia tiene que hacer recordar a todos sus seguidores, ¿no? De cómo va, ¿no? De qué ha pasado eso, qué pasa el otro. Pero, o sea, no va a ser como un recopilatorio de que ya que Kenny agarra y nos vuelve a contar la misma historia que había pasado antes. No, no. no. Todo va dentro del mismo capítulo, ¿no? Que va y va a explicar, pues, muchísimas cosas de las que están sucediendo, ¿no? Entonces, vamos a ver. Y se va a desdeñar muchas dudas que ustedes han tenido, que han estado preguntando y que han querido saber bastante, ¿no? Así que vamos de una vez, amigos míos, con el video. Y como siempre, pues, ¿no? Estos son los spoilers principales. Nos dice: Spoilers, Kanye Rivera. Kitian Ley habla del martillo del cielo y porque es superior a la mayoría de las armas. Conocemos cómo Leviatán era poco conocida por su fuerza, y todos decían que era alguien gracias a sus padres. Ella, con determinación, se esforzaba al máximo para cerrar esas bocas que tanto hablaban de ella. También vemos que desde ese entonces Aurora ya buscaba la piedra hexagonal, relámpago, para sus ambiciones. En aquellos entonces, en la Academia Marcial, se decía que había una habitación secreta que había sido formada por un pequeño trozo de esa piedra. El entrenar ahí era 10 veces más efectivo que de forma normal, o al menos eso decía la leyenda. Cada tres años se llevaba a cabo un torneo de jóvenes. El ganador tenía la oportunidad de entrar en dicha habitación. Vemos cómo Leviatán participa con el objetivo de obtener la victoria, para demostrar su poder. A ella no le interesaba el premio. Entonces, estamos viendo que este capítulo que se viene es casi netamente sobre Leviatán, ¿no? Y todo el pasado que ella ha tenido. Estamos viendo que esto va a ser así por lo que estamos viendo. Entonces, va a contar cómo es que ella obtuvo ese poder tan inmenso, cómo logró hacer, pues, lo que es hasta ahorita, ¿no? La chica más poderosa que existe, ¿no, muchachos? O sea, además que todo este capítulo 105 va a ser como un flashback, ¿no? De, de lo que ha pasado y el recuento de cómo Leviathan se hizo más poderosa, ¿no? Y inclusive está hablando un poco de la piedra hexagonal, que con un pedazo de esta piedra se pudo formar, ¿no? Aquella habitación donde era mucho mejor o diez veces más efectivo que entrenar de la manera normal que ya todos conocemos, ¿no? Y que desde siempre Aurora, siempre estuvo buscando esa piedra para sus ambiciones. Porque ya vemos que a Aurora le gusta lo malo, ¿no? Aparte que le gusta quitar a los hombres casados, ¿no? Y entonces cada tres años se llevaba ese torneo entre los jóvenes, ¿no? Y el que ganaba se iba a meter pues como premio a esta habitación. Entonces de esto se trataría más que todo el capítulo 105, un flashback, ¿no? Y este, estamos viendo de que ya nos van a hablar bastante sobre del martillo del cielo. A ver, muchos pensaban, sinceramente, que el martillo que Leviathan conocía era el martillo de Saru. Y uff, hubo muchísimas preguntas que decían, no, pero ¿cómo va, va a conocer el martillo de Saru si Leviathan no, no conoce a Saru? Si Kitian Ley tampoco no conocía a Saru y todo lo demás, ¿no? Entonces había. Y muchos vi muchos comentarios que decían, no, este. Ese es el mismo martillo que de, de Saru, ¿no? Que tenía quita en ley y que era el único martillo conocido por todos nosotros. Ah, no, pues muchachos, yo ya les dije ya. Ah. Y yo cuando doy los spoilers oficiales y cuando doy los mini spoilers, siempre les digo más o menos de qué va esto, ¿no? Y les dije bien claro que no era la única arma divina que existía. Yo ya se los había dicho. Pero hay varios que no entendieron, que siguieron pensando que sí, que era solamente la. El martillo de Saru y que tanto más y se estaban confundiendo, ¿no? Y yo ya les había dicho pues, que no, que eso no, que el martillo de Saru no es el único martillo que existe, ¿no? Entonces, y que Kittenlei no conoce a Saru, muchos se confundieron y comenzaron a pensar de que como este martillo lo vio Kitanlei, Entonces antes Lei conoció a Saru. Y muchos se estaban confundiendo. Y en el video de ayer... Prefiero que vayan a verlo, ¿no? Que sea en el canal de Goku Gokulmas Pro. En donde digo de que explico bien claro todo lo que sucedió con Kitian Lei, ¿no? De que está viva y todo lo demás. Yo ya lo he explicado, por eso prefiero que vayan al canal de Gokulmas Pro. Entonces, estamos viendo que este capítulo 105 se va a tratar más que todo de nuestra amiga Lebedan. Daruma más va a estar escuchando todo esto que ha sucedido. Y hemos visto ya, pues, en el capítulo pasado de que Daruma ya pudo librarse, ¿no? Gracias a la ayuda de Saru, de este poderoso individuo que era el Ikari, que ya estaba quería dominarlo por completo, ¿no? que en sí sí era otro Daruma, eso sí, era un Daruma maligno. Entonces, ahora vamos a explicar algunas cosas y hacerles este, como un pequeño, un pequeño este argumento que yo tengo acerca de de qué está pasando, porque he visto varios comentarios un poco negativos ya que están empezando a salir y los voy a mencionar. ¿Ya? En este video Entonces Vamos a ver Daruma es... Hay varios que me están preguntando sobre los meridianos de Daruma Hasta el momento que ni solamente me he dicho que Daruma tiene dos ¿No? Tiene dos meridianos Que quizás más adelante pueda tener otro Pero ese ya es cuando este se vuelve mucho más poderoso Estamos hablando todavía del capítulo 120 Por ahí todavía Estamos todavía, como se dice, recién empezando Amigos míos Aún falta bastante ¿Ya? Y muchos pensaban que el padre Leviatán Rioma está embrujado ¿no? por Aurora, Pues eso es imposible. Ya eh, este, Kenny explicó que esto no podía pasar, ya que Aurora sí, o sea, enamorada pues a, al padre Leviatán, ¿no? Vemos que Kitian Ley no... No le ha servido de mucho, ¿no? O sea, el hombre es algo, ese hombre es algo este... hambriento, le gusta, quiere comer más, no, no, no le entiendo a Rioma, no entiendo esa parte. Entonces se fue con Aurora, pues, ¿no? Y también con Aurora tiene otros hijos, por lo que sé. Entonces, ahí le despejo la duda de que no tiene nada que ver que haya caído por un embrujo y todo lo demás, ¿no? Este, la querida, el querido Rioma, ya. Y también he visto bastantes comentarios sobre la familia de Aruma, ¿no? Creo que lo he visto desde el capítulo 98 que dicen: en el próximo capítulo sale la familia de Aruma, en el capítulo 100 sale, el fa en el 101 sale la familia de Aruma, en el 102 sale la familia de Aruma. No, que en el 105, no, muchachos. Yo ya les dije y se los vuelvo a repetir por enésima vez: no pregunten eso porque ya les dije, la familia de Aruma no va a volver a salir hasta el final de la serie. Eso ya me lo dijo Kenny y yo se los dije ya hace varios videos atrás. La familia de está se quedó en el reino anterior, se quedaron entrenando, pero no van a aparecer. ¿Por qué? Porque es ilógico por estos momentos que aparezcan y no tendrían por qué. Lo único que tienen que entender es que no van a aparecer por ahora, hasta el capítulo final, que es lo que me mencionó Kenny. Ahora, si él hace un cambio con eso, ya él me lo dirá y yo se los diré si es que él quiere que se los diga. Entonces, no estén hablando de esas cosas. Porque no, no van a aparecer muchachos, ¿ya? Porque ya imagínense cuántos personajes hay en el momento, en en ahora, en los capítulos, para agregar más. Entonces sería algo inconsistente, ¿no? Meter a Nean, a, Re a Yuki, todo, y a todos los demás, ¿no? A Yukine, ese es el otro. Entonces sería algo ya muy pesado, muy cargado. ¿Cuántos guerreros irían a una batalla? ¿no? Es demasiado. Entonces, con los que están en la Academia Marcial Lolita, leviatán la y Luna, todos los demás, ellos también irían a una batalla. Entonces, ¿para qué querían el poder también de Nean y de los demás, no? Que ya no aparecen. Entonces, es ilógico. Solo tengan presente que aparecerán al final. Al final de la serie, este, amigos míos. Otros también están preguntando, ¿no? Y me, he visto varios comentarios que decían que Shi no era nada de Daruma. Pero no, están súper equivocados. Yo les dije hace mucho tiempo que ellos tenían un interés amoroso y que sí han tenido algo. Es por eso que Shi, la muerte, aún sigue con Daruma tras de él. Y que es un bastión importante para Daruma, para que se pueda implementar más todos esos poderes. Porque estamos viendo que Shi también es una prodigia, ¿no? Con la bendición de la muerte y lo demás. Ella sí puede dominar ese poder. Si embargo, Daruma no, porque al final queda como algo distorsionado y, y el Icaris se lo quiere comer, ¿no? Algo que no pasa con Shi. Entonces, en el momento de ahora, Shi es muy importante para Daruma. Es su mujer, pues es lo que le estoy diciendo muchísimo. Y es por eso que él la defiende, la cuida y todo lo demás, ¿no? Entonces, tengan bien por entendido de que Xi tiene bastante relevancia en estos momentos. Ya, ahora, quería hablar de algo, algo unos comentarios negativos que he estado viendo en, en YouTube, ¿no? En, en los videos, de que se le está dando demasiada importancia, ¿no? A las mujeres, o a las viejas, como le ponen, ¿no? <laughs> Ahí en los videos, ¿no? He visto varios comentarios que dicen, ah, ya la serie se está volviendo aburrida porque le están poniendo mucho... O sea, ya como que Daruma está quedando de lado, ¿no? Y más se está centrando en Leviatán, ¿no? El poder de Leviatán, el poder de Shi, el poder de Luna, o sea... Y Daruma solamente sirve para pelear, pero el centro de todo esto es Kitian Lei, Leviatán, Aurora... O sea, ya están saliendo demasiadas mujeres y es que se le está dando demasiado poder a las mujeres. O sea, he visto varios comentarios que dicen eso, ¿no? Que la serie ya, no, ya se está volviendo algo sosa, ¿no? Bueno, <coughs> yo solamente les digo algo, ¿no? O sea... Siempre por siempre en Dragon Ball en la serie original, ustedes se dan cuenta de que los enemigos siempre es el hombre, un hombre, ¿no? Ya. Entonces, ¿por qué no hay una enemiga que sea una mujer? Es que porque, amigos, los tiempos han cambiado bastante, ¿no? O sea, en la ustedes creen, por ejemplo, la batalla que tuvo Videl versus Spopoich. ¿Por qué creen que está censurada en varios países en estos tiempos? Pues es por el maltrato a la mujer. Entonces, cuando fue, fue hecha esa serie, fue hecha pues en el año 82, Dragon Ball. Entonces estamos hablando de Dragon Ball Z por ese tiempo, que no existía mucho todavía esas cosas de feministas y demás que ya están ahora en esos tiempos, ¿no? Entonces, ahora supuestamente no es factible poner pues a, a un personaje en Dragon Ball mujer como sea la villana. Si recibe golpe, uff, si ¿sí imaginan la cantidad de censura en todos los países que va a haber. Si sí hay capítulos, inclusive de Dragon Ball Super, en donde Trunks golpea a una serpiente y fue censurada en varios países. Imagínense cómo está el nivel ¿no? de, 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 de susceptibilidad con las personas, con el mundo, ¿no? Cada vez este mundo está cambiando y se está volviendo peor. Esa es la realidad. La gente está menos dissociativa, menos compenetrada con otros. Este, menos susceptible, cualquier cosa le hiere a todo el mundo, ¿no? Entonces no me sorprende que desaparezcan muchas cosas. Entonces ahora Kenny está tratando, ¿no? De, de hacer algo diferente, ¿no? En este sentido, de que las chicas, ahora Leviatán, ellas, tengan el gran poder. Porque no sería algo coherente, ¿no? De que en ese momento, se, en vez de Leviatán, sea un hombre, ¿no? El que maneja la Academia Marcial, por ejemplo, ¿no? Y, y Luna sea un hombre también, en este ejemplo, ¿no? que le enseña tipo Picoro Gohan. ¿no? Algo así. Entonces acá es algo diferente y nos tenemos que acostumbrar a las cosas. Dese cuenta de que ya Leviatán, bueno, está siendo súper poderosa, todo lo demás, pero el que está yendo para ser el más poderoso de todos estos es Daruma. Esa es la realidad. Solamente Leviatán, Luna y lo más solamente son un, esla un eslabón en la larga cadena de la historia. Es obvio de que Goku, los Goku Daruma los va a sobrepasar a ellas. Ese es normal. Y que Aurora tampoco no es la villana final. El villano final es otro, es un hombre. Eso ya se los estoy diciendo yo. El villano final es un hombre, no es una mujer. Aurora, Leviatán y los demás solamente son algo de pasada, se puede decir que van a seguir apareciendo todavía hasta los demás capítulos. Pero todo conlleva algo. Entonces, no se quejen tanto, pues amigos míos. Yo sé que al 80% les gusta la saga de nuestro amigo Kenny. Que está yendo de esta manera. Pero ya va a cambiar un poco, o sea, es cuestión del guión, ¿no? Está yendo Kenny ahora un poco más despacio, acomodando sus mejores sus ideas, ¿no? Para que eso sea mucho mejor más adelante. Y ya pues es cosa de él también, ¿no? Este, los personajes masculinos. Ya hablaré con él de esto, pero solamente les digo muchachos, no, no hay que quejarnos mucho. La historia que nos entrega Kenny lo hace con mucho cariño, con mucho amor, para todos ustedes, para que se diviertan y cada sábado tener algo divertido, ¿no? ¿No, amigos míos? Y ya lo saben, todos los spoilers oficiales siempre acá en tu canal de tu amigo Dicasty y Goku el Más Pro. Son los canales que yo trabajo con Kenny en estos aspectos. Nos ayudamos mutuamente. Ya le he dicho mil millones de veces porque he visto un par de comentarios que, que no sé, serán suscriptores nuevos, creo, supongo, ¿no? Que dicen que, que, que le estoy robando a Kenny. ¿Qué, ¿Qué le voy a robar si luego somos compañeros en esto? Hay que ser un poco cabeza hueca esos nuevos que se han venido, ¿no? Explicarle quién soy yo. Y ya lo saben, siempre suscribirse amigos a, a estos dos canales. Igual al canal de Kenny y a los Aro Púrpura. Ya lo saben, los Aro Púrpura en la página oficial de Kenny Rivera, ¿no? Y donde soy yo es, es el que se llama Fans de Kenny Rivera. Ya lo saben, los spoilers siempre aquí en esos canales. Cuidado con los farsantes que siempre están por ahí. Uno que siempre se hacía pasar por el primo de Kenny, el hermano de Kenny, por la novia de Kenny. La novia se hacía pasar el tipo ese. Pero bueno, son tonterías de, de paso. Y ya lo saben, amigos míos. Entonces nos vemos el 10 viernes con otro video. Espero que les hayan quedado bien los spoilers de ahora. Ya saben de qué va el capítulo 105 este día sábado. Y acá les dejo pues con el diseño de Daluma nuevamente. Un fuerte abrazo amigos míos.